to the pink. See, here's how you train your dogs. This side to the pink, they need to go to the pink. Pues ahora ya tengo un poquito adelantado el proyecto. Hola, buenos días. Otro día más, una jornada siguiendo con el proyecto. Ahora me levanté un poco tarde, como a las 9. Estaba haciendo un poco frío, pero ahora el día se está poniendo bien bonito. Ya les voy a mostrar el cielo. Está bien precioso. Está como a 70 ahorita y son como las 10 de la mañana. Pues esto quiere decir de que ya casi, ya ahora estamos 28 de febrero, ya casi va a ser marzo. En el último parte les había comentado de que iba a amarrar la piscina de allá y pegarla ahí arriba, pero como no tenía nadie que me echara la mano, decidí hacerlo diferente. Solo que decidí es moverla para el otro lado y dejar el pedazo este donde voy a estar haciendo dos partes. Y ahorita lo que voy a hacer es empezar ya con la piocha a escarbarle y dejarle los 4 centímetros. Este es un 2x4. So, este 2x4 lo voy a enterrar para que quede al nivel de este otro que estaba por acá. Otro cemento, otra, ¿cómo se llama? Otra viga. Este lo voy a poner acá, le voy a como unos 3 pies o 2 pies y medio, o tal vez 2 pies. Pero lo más importante es empezar a hacer la excavación para enterrar ese 2x4 y ya hacer el cuadrito donde voy a poner el cemento. Y lo mismo voy a hacer al otro lado, donde voy a hacer el mismo cuadro donde van a ir asentadas las dos varillas esas. No sé si observan, si se puede observar los dos hoyos donde estaban las bases, eran esta y ahí está la otra. Pues aquí les voy a hacer otro cuadro de cemento donde las varillas van a ir asentadas ahí para que no se vuelva a hundir. Bueno, hasta el momento es todo. Voy a empezar a traer la piocha y a escarbar a ver cómo me queda el rato. Ok, al rato los vemos. Peace. Estamos aquí ya un poco de
medio, ¿no? Entonces, seguimos paliando, a ver en cuánto tiempo lo terminamos. Ya llevamos como 2 días, pero ahora siento que no hemos dado más. Ayuda de... Pero todavía falta bastante, señores y señoras. Todavía no está fácil. Demasiada tierra. Pero bueno.
voy a clavar donde van ahí. Hey, pues sí, vos, Fernando, ¿cómo está ahora el proyecto? ¿Cómo está? ¿Ya está casi? Aquí tenemos al ingeniero Fernando haciendo el proyecto de una base de cemento y la está tratando. Ahí está perfecta, papi, ahí está perfecta, let me see. Eso, chichito, sin miedo al éxito. Ya la tiene casi terminada este ingeniero. ¿Sí? Eso, papi, peace. Okidoki, solo me falta cortar un pedazo y de ahí me voy a seguir. Allá va a ser lo más fácil, abajo de la de aquí de la rampita que tengo. Creo que ahí voy a escarbar. Y de ahí voy a empezar a regar la tierra. Tengo un problema. Me di cuenta que está tapando. Entonces, yo así lo iba a dejar, como siempre. Pero dije yo, aquí se las cosas bien, pues. Era por un día. Bueno, eso me ha costado estar sudando ahorita. Me encontré con este trozo grande y este es lo que lo voy a ocupar para que se separar el. Ya estaba aquí, pues, y me di cuenta que estaba una gran raíz que ya ahora la primera. ¿Sí? Estaba aquí. Necesitaba mover este troncón más a la derecha para que me diera el pedacito de que voy a crear de cemento de concreto, que me diera cabal, porque pues, que se mirara medidas exactas. Entonces ya lo voy a hacer para allá y me voy dando cuenta que es una gran raíz que me imagino de que es el motivo de que no lo hicieron allá, estaba pando a este lado. Bueno, pero ahorita estoy en el proceso de ¿cómo se llama? De mudar esta raíz. Tengo soso, pero voy a probar esta hacha de todas maneras. No tiene filo, pero preguntarán por qué le hago. Conocí un amigo que me dijo, como yo cuando estaba rajando leña allá en mi cantón, me dice, ya sé por qué no puedes rajar leña, me dijo. Ajá, a ver, ¿por qué? Le pregunté. Me dijo, porque no le haces el cada vez para agarrar más impulso. Bueno, no me disfunciona, no me está dando. Oh, I'm the
Eso es lo que estoy haciendo yo ahorita. Ay, ay. Me llevo a la mitad, señores. There we go. I got this, motherfucker. I got it. Oh, fácil. Hey, ¿qué pasó? Where are you? Somebody say it. Okay, see you later. I be ballin' like my balls. I be ballin'. Send them both for a new home.